Hola amigos y amigas, sean bienvenidos otra vez a otro nuevo video de compras en este tu canal, Laura, tus compras kawaii. Ahora fui a realizarle unas compras a una clienta a un solo lugar. Va a ser un video pequeño, pero muy hermoso porque traje cosas hermosas de la carpa de las ofertas. Ustedes saben perfectamente que en esa tienda todo lo dan a 7 pesos, ¿sí? Y le traje estas, son monederos, unos monederos, miren, ustedes ven ahí el precio, son 84 pesos, es una docena, ¿sí? Viene surtido y costó todo a 7 pesos. También traje estos, son como unos pomponcitos, ¿sí? Me imagino que son, aquí están, son como cuquitas, también costaron 84 pesos, estas hermosos pompones de cuquitas, ¿sí? Una docena. Estas son diademas, costaron 72 pesos. ¿Sí? Estas son unas uñas, me imagino que son para niña, miren también 72 pesos. ¿Sí? Una docena. Traje dos paquetes de estos, son diferentes modelos, pero son como de perlitas, tuvieron un costo de 84 pesos. Aquí están, son dos modelos diferentes a 84 pesos. Espero que sí se escuche bien porque esta camarita está fallando un poco, pero lo estamos haciendo con muchísima actitud. Ustedes saben cómo trabajo yo. Me gusta mostrarles cuando ya se van las compras. Estas fueron unas compras rápidas, pero sustanciosas. Estos son para los celulares. También a 84 pesos. ¿Ok? Estos son unos moños. No sé si puedan ver que prenden, son de luz. ¿Sí? Estos costaron 100 pesos, fue lo único que estuvo más caro ahí en la carpa de las ofertas. 100 pesos. También traje estos, están muy bonitos, se ve que son con glitter. A 84 pesos. Estos son prendedorcitos. A 84 pesos. Estos también, miren qué bonitos están. A 84 pesos. Hagan la cuenta, es a 7 pesos cada pieza. Aquí están otros, miren nada más qué belleza están. Muy bonitos, espero que se aprecien. Están en su empaque, pero creo que sí se aprecia. Aquí están otros. Hubo algunas cosas que me pidió mi cliente y ya no había, pero le tomé fotos de otras cosas similares y me dijo que se las adquiriera.
estas también están muy bonitas. Unas chiquitas también a 84 pesos. Ok. Aquí están otros. A 84. Estas son como dijes, son dijes con un pasador, están muy bonitos, miren ahí si se aprecia, ya lo vieron, ¿sí? A 84 pesos. Aquí están otros dijes, ¿sí? Estos traen sus aretes, ¿sí? A 84 pesos. Ahora sí que todo muy, muy barato. Al final les vamos a dar un paneo para que no se me malacostumbren, para que vean la mercancía, ¿sí? Pero ahorita sí se está viendo bien porque es poquita, pero sustanciosa, ¿ok? Aquí están otros, miren qué bonitos están. De la carpa de las novedades, no, de las ofertas, perdón. ¿Cuáles novedades? Novedades son las que traigo yo. Ahí es la carpa de las ofertas. Estas son unas pestañas de aguacate. ¿Sí? Aquí están estos. Están muy bonitos. Este también, como una un peine para las pestañas, me imagino que para los labios o para los ojos, a 84 pesos. Aquí están otros prendedores o cuquitas, no sé cómo se llamen. Estos también. Pueden ver que todo tiene su precio. Estos son unos juegos de aretes. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vienen en cada cajita. ¿Sí? Y lo último que traje de la casa de las ofertas fueron estas uñas. Estas se ve que son para adulto, porque las otras eran para niñas. Y también fui, por último, para esta clienta, le digo que fueron compras pequeñas pero sustanciosas, a Novedades Lili. Pero yo fui a Plaza Fuente del Dragón, pero ahí no tienen casi nada. Y la chica me llevó a... esa era Plaza 14 o Plaza 18, ahí en uno como esplanadita, ahí me dieron, ahí compré este reloj para caballero y esta para dama. Ahorita les digo el costo. Esta es una Pandora a 100 pesos y este reloj de caballero, el extensible es de imán, a 100 pesos. Y como pueden ver, son todas las compras que le realicé en esta ocasión a esta clienta. Esta clienta es nueva. Es de, ahorita les digo de dónde es mi clienta, es de Matamoros, Tamaulipas. Es el primer pedido que hace conmigo. Espero que le agraden las cosas que le envío. Y que le guste su video de sus compras. Vamos a hacer un pequeño paneo. Vamos a alejar un poquito el aro para que puedan observar todas las compras que le hice a mi clienta. ¿Sí? Sí se pueden ver.
Son poquitas, pero hermosas. ¿Sí? Ahí están todas las compras que le hicimos a la clienta de Tamaulipas. Bueno, les dije que era un video corto, pero bonito, ¿sí? Sustancioso. Bueno, chicas y chicas, amigos y amigas, espero que me regalen su suscripción si son nuevas o nuevos, ¿sí? Activen la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo suba un nuevo video y no se les olvide dejarme su poderoso like. Ese poderoso like me da a entender de que pues les gustan los videos que yo hago, ¿sí? Yo nada más les muestro compras del centro de la Ciudad de México. Yo realizo compras por si se les ofrece. En la cajita de información abajo les dejo mis datos, ¿ok? Bueno, sin más que decirles, me despido. Que Dios me los bendiga, sean felices. Y no se les olvide por nada vivir la vida con felicidad, ¿sí? Que Dios me los bendiga, cuídense mucho y goodbye.